Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver, y con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos por lo que les he dicho. Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Jesús bendice al discípulo para que sepa afrontar la vida. Las indicaciones de despedida y encuentro posterior de Jesús con los discípulos están ubicadas en el contexto amplio de la última cena. Esto abre la posibilidad de que, no obstante la tristeza provocada por la muerte de Jesús, desde la resurrección ellos recibirían bendiciones para sobreponerse al mal. Ahora bien, no solo es importante la promesa, sino también la capacidad de afrontar el tránsito con madurez. Esto se entiende mejor con la imagen de la mujer que va a dar a luz. Ve de diferente manera la situación de modo inicial, desde el gozo de haber dado a luz. De este modo, la posibilidad de lo bueno ayuda a entender la situación de tristeza o sufrimiento, más que como algo definitivo, como un elemento de transición, algo de paso y viceversa. La experiencia de lo bueno hace que se entienda de otro y de mejor modo la situación previa de sufrimiento. Las promesas de Jesús, convertidas en bendiciones para sobreponerse al mal, no eliminan el mal totalmente, pues este en gran parte es ocasionado a causa del libre albedrío de las personas. Sus promesas ayudan a tener siempre la firme esperanza de que el bien y la felicidad son posibles. Y esta, como promesa y realidad, nos ayuda a reanimarnos en las situaciones adversas, sabiendo que la última palabra no la tiene la muerte, tampoco el sufrimiento, sino la resurrección y la vida con sentido. No nos desanimemos ni sucumbamos en las situaciones difíciles. Recobremos la esperanza y la responsabilidad de vivir con sentido. Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com.